Dios le bendiga, queridos amigos, seguidores de nuestro canal YouTube, en esta hermosa mañana de la cual Dios nos regala cada día, cada hora, cada momento. Dios nos vive regalando cosas y tenemos que ser agradecidos de parte de Dios en esta mañana. No sé si ustedes alcanzan a ver en la parte de atrás. Esa es la pecerita donde está lo que es la guppy. Y miren, en esta parte están los machos que estuvimos seleccionando. Yo le dejé a ustedes una tareita. Yo sé que ustedes están activos siempre. Gracias a cada uno de ustedes. Y gracias a aquellas personas que no han podido comentar también. Tienen la intención, pero hay personas que vienen del trabajo, se les dificulta comentar. Porque cuando uno viene de lo que es el trabajo, la faena, uno lo que quiere es descansar. Pero gracias por el respaldo y apoyo que me están dando a cada uno de los videos que subimos desde este lugar. Uno de nuestros seguidores, este se llama Maikino Ramírez. Maikino Ramírez dice que le ponga el tercero. El tercer guppy es el re platinio. Él dice, Maikino Ramírez dice que le ponga el tercero. O sea, que el tercero viene siendo este guppy. Este es el re platinio. Entonces, Maikino Ramírez dice que le pongan a la guppy Dumbo Mosaico lo que es el tercer guppy, que es este. Bueno, Luis, no sé si es Luis Antonio, está abreviado el apellido, dice Luis ATR, no sé si es Luis Antonio Ramírez, no sé, pero él sabe que él dice que le ponga el segundo, así que Luis dice que le ponga el segundo. O sea que dijimos que el tercero es el re platinio y el segundo dice Luis que le ponga, que Luis dice que le ponga este, que es el segundo. Luis dice que le ponga este ejemplar, este Dumbo Mosaico. Así que vamos a ver cuáles, y vamos a contar cuáles acertaron y cuáles no. Así que Luis dice que le ponga, bueno, criadero de peces José. Gracias por cada uno de sus comentarios. Criadero de peces José dice que le ponga el segundo. Criadero de peces José, que es uno de nuestros seguidores también, dice que le ponga, que criadero de peces José dice que le ponga este. O sea que ya vemos que hay dos, Luis y criadero de peces José dice que le ponga el segundo. O sea, hasta ahora va ganando este. La habitación de mi guppy. La habitación de mi guppy. Uno de también de nuestros seguidores fiel que está ahí siempre. Dios te bendiga, Ricky, abundantemente, a ti y a tu familia. La habitación de mi guppy dice que le ponga el re platinio. Así que la habitación de mi guppy dice que le ponga el re platinio. La habitación de mi guppy dice que le ponga este. Este es el número, míralo ahí, número 3. O sea que es el tercero. La habitación de mi guppy quiere que le ponga este. O sea que van dos selección de re platinio y van dos selección de Dumbo Mosaico. O sea que ya van empate. Así que vamos a seguir. Bueno, uno de nuestros seguidores que lleva mi nombre, pero lleva otro apellido, dice Jorge Santos. Él es de Guatemala. Dios te bendiga también a ti, Jorge Santos, a ti y a tu familia. Dice que le ponga el segundo. Jorge Santos de Guatemala. Un gran saludo a todos los guatemaltecos, que yo sé que son varios que siempre nos siguen. Dice que le ponga el segundo. O sea que el segundo es este, Dumbo Mosaico. Mírenlo ahí. Ese es el 2. Este es el segundo. Mírenlo ahí. Este ejemplar es el segundo.
Así que Jorge Santos quiere que le ponga lo que es este. Míralo ahí. Jorge Santos quiere que le ponga este. O sea que van tres número 2 y 2 número 3. Uno de nuestros seguidores, este es Jariel Beta. Jariel Beta, él es de La Romana, él es de mi país, de aquí, de La Romana. Y le enviamos un saludo a aquellos seguidores nuestros de La Romana, de Higüey, de San Pedro de Macorís, que están ahí, los del Cibao también. También todos ustedes un gran saludo le enviamos desde este lugar. Así que Jariel Beta dice que le ponga el mosaico. El mosaico. O sea que Jariel Beta quiere que le ponga este Dumbo mosaico. Este Dumbo mosaico quiere Jariel Beta. O sea que hasta ahora va ganando este. O sea que van cuatro acertaciones ya. Se le fue ya al Platinio hace tiempo. Van cuatro. O sea, cuatro ya que han seleccionado este ejemplar. Así que vamos a. Bueno, otro de nuestros seguidores, el Emmanuel Nieves. Emmanuel Nieves. Emmanuel Nieves dice el segundo. ¡Wow! El segundo. Emmanuel Nieves dice que le ponga el segundo. Así que Emmanuel, con Emmanuel Nieves. Bueno, ahora sí fue que este le pegó como un cohete. Dice Emmanuel Nieves que le ponga el segundo. Así que, queridos amigos de nuestro canal YouTube, este hombre se le ha ido adelante a los demás hombres. Bueno, Graviel Vallejo. Graviel Vallejo, uno de nuestros seguidores, dijo que le pusiera el Dumbo mosaico, ya que este Dumbo tiene cola y tiene buenas aletas, y realmente le pusimos ese Dumbo mosaico. Así que gracias, Graviel Vallejo, gracias por tu selección y gracias a cada uno de ustedes. Así que felicitamos a cada uno de ustedes por participar. También felicitamos a aquellos que tenían la intención y no pudieron. Pero el motivo de esto es hacer lo que es una dinámica. Una dinámica. Así que vamos a mostrarles lo que es el número uno que ustedes no pudieron seleccionar. Que no solamente este y el Dumbo mosaico, escúchenme, no solamente este y este son bonitos, sino que también el número uno tiene un color también bellísimo. Vamos a mostrar. Miren, este es el número uno. Miren, estos son el número uno que habían dos también. Miren el color que tiene. Quizá ustedes no se detuvieron bien para chequearle. No es que este está mal, no es que este está mal, porque este tiene una pureza 100%, aleta y cola. Pero esto tampoco está mal, porque estos son Dumbo también, de la familia de los mosaicos. Lo que pasa es que este tiene un estampado y estos tienen otro tipo de estampado. Estos son Dumbo mosaico también. Y este fue Replatinio, que es un guppy bellísimo. Yo le mostré que yo tengo aquí muchísimo Replatinio. Mírenlo ahí. Eso fue un desmache de una clasificación que hicimos. Y están ahí. Mire la hembra aquí, que mire ya cómo tiene el agua un poco turbia. Miren la hembra, él ha estado echando buena alimentación, pero como este fue que ganó, vamos a sacarle un poquito de agua.
y vamos a introducirle lo que es su macho ganador. Vamos a introducirle su marido, o sea que ya a partir de hoy quedan casados, porque hubieron 5 personas que eligieron este ejemplar para esta hembra. Así que queridos amigos de nuestro canal de YouTube, este ha sido el contenido para cada uno de ustedes. Gracias a todos los participantes. Gracias por preferirnos. Regálenos siempre un like. Compartan con sus amigos y con todos sus familiares. Y déjenos siempre sus comentarios. No se pierdan el próximo video que vamos a estar subiendo, que estará buenísimo también. Hasta pronto.